Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando hoy la Expoferia de la Sororidad Virtual. Es una iniciativa de la Secretaría de las Hola, ¿qué Mujeres de tal? Oaxaca y que en apoyo y en conjunto con la Secretaría de Economía inicia a través de esta plataforma digital de comercio justo con artesanas de Oaxaca. ¿Por qué? Porque la pandemia derivada del COVID-19 está afectando la economía, pues, de todas las familias, particularmente de las mujeres. Y las artesanas son un grupo especialmente afectado, dado que el turismo dejó de venir a Oaxaca. Entonces, con el objetivo de ayudarles a abrir una nueva manera de comercializar sus productos artesanales, es que decidimos hacer esta iniciativa. Fue algo que, la verdad, surgió de una manera muy generosa también a partir de una consultoría que se llama Mía Consulting, que dirige Karin Acevedo, que generosamente donaron todas las fases de la capacitación y la puesta en marcha de esta tienda virtual, de esta plataforma digital que se llama artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Durante 3 días, este día 15, 16 y 17 de mayo, estaremos haciendo lanzamientos virtuales con algunas sorpresas para poder incentivar a las personas a que se conecten, a que conozcan los productos de este primer grupo de artesanas que está participando y que puedan comprar. Tenemos 35 artesanas con las que estamos comenzando de las 8 regiones del estado. Ellas exhiben sus productos en esta plataforma disponible ya para la compra en México y Estados Unidos. Cabe mencionar que la selección de las emprendedoras y artesanas que están participando en esta primera fase se realizó a través de instancias municipales de las mujeres y de las bases de datos de los programas de crédito a la palabra de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Entonces, bueno, quiero decirles que estamos muy emocionadas, lo hicimos con muchísimo gusto. La capacitación virtual para muchas artesanas fue un reto. Nunca se habían conectado a una plataforma de Zoom, nunca habían tenido un seminario digital, virtual, para aprender sobre comercio digital, cómo ca desde calcular sus costos para que les pueda salir rentable, sabiendo que tienen que considerar el envío y otros costos asociados de la logística. Las capacitamos también en temas financieros, en temas digitales. En fin, fue un esfuerzo muy interesante que se hizo en conjunto con la Secretaría de Economía. Secretario, tenemos aquí al secretario de Economía, Juan Pablo Guzmán. Muchísimas gracias, secretario. Me gustaría que nos des unas palabras en relación a este proyecto de artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, como parte de la Expoferia de Sororidad Virtual. Gracias. Pues muy buenos días. Es un gusto poder saludarles esta mañana para dar inicio a la Feria de la Sororidad Virtual, en la que con mucho gusto la Secretaría de Economía une esfuerzos con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para contribuir a la economía de emprendedoras y artesanas. Agradezco a la maestra Ana Vázquez Colmenares por su permanente disposición para trabajar de manera colaborativa en favor de todas las mujeres de nuestra entidad. Muchas gracias también a todas y todos quienes nos acompañan de manera virtual por su interés para formar parte de esta feria. El entorno actual requiere cada vez buscar más soluciones creativas por parte de los gobiernos, las empresas y las personas para hacer frente a los retos que enfrentamos como sociedad ante la pandemia de COVID-19, de este coronavirus. Uno de esos retos, sin duda, es generar alternativas para que las y los oaxaqueños puedan seguir percibiendo ingresos. Y es por eso que el gobernador Alejandro Murat implementó el programa para la estabilidad económica, con diversas estrategias para que las y los micro, pequeños y medianos empresarios de nuestro estado cuenten con recursos durante este periodo. Sin duda, una de esas estrategias es el fomento y asesoramiento para personas y empresas para el uso de herramientas que impulsan la productividad y la comercialización de sus productos a través de estos medios digitales, ya que hay imposibilidad ahorita de realizarlo en lugares físicos. Esta feria que se realiza estos 3 días, en
nuevos clientes. Y es por eso que invito a las y los interesados a seguir acompañándonos en línea para obtener más información en las cápsulas de emprendimiento que se estarán transmitiendo, así como visitar los diversos canales oficiales. Estamos a sus órdenes para asesorarlos. Y muchas gracias a todos. ¿A qué cámara? Y después mando al video. Hola, hola, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, secretario. En efecto, nuestro gobernador siempre nos impulsa a que hagamos más. Y este proyecto, la verdad, lo hicimos en poquito más de 2 semanas y media. Él siempre ha dicho que debe haber más del mundo en Oaxaca, pero también más de Oaxaca en el mundo. Y este portal, esta plataforma digital de comercio justo, porque todo va directamente a las artesanas, es una manera que tenemos para mostrar estas maravillosas obras de arte, de artesanía que tienen las artesanas. Por ejemplo, aquí detrás mío van a ver este tapete hecho por Blanca Estela Hernández. Ella es del municipio de Teotitlán del Valle, y desde el corazón pone a la venta este tapete. También tenemos el florero cilíndrico de Nancy Tanet Castillo Matadamas. Ella también es una gran alfarera de barro negro, y son solo uno de los ejemplos de cosas que van a encontrar en la plataforma virtual. Es una primera etapa. Hemos recibido muchas llamadas de artesanas, de mujeres que están interesadas en participar. Esperemos que podamos darles cabida muy pronto. Este fue un primer ejercicio que hicimos. Estamos seguros que los efectos de la pandemia van a requerir que ya nos sumemos a estas plataformas digitales, pues, de manera permanente, pero queremos que sea un proyecto autosustentable. Entonces les estaremos informando en qué medida y cómo van a poder irse integrando. Ahora, si me lo permiten, me gustaría poder que pasemos a ver el video promocional de la feria, y está hecho con el corazón. Van a ver los testimonios de las artesanas protagonistas de este proyecto, y les pido que puedan compartir este material en sus redes sociales y usar los hashtags: hashtag artesanas de Oaxaca, hashtag consume local y hashtag expoferia de la solidaridad virtual. Recordemos que juntas y juntos podemos apoyar la reactivación económica de estas artesanas. Corre video. Muchas gracias. La contingencia derivada de la pandemia por el COVID-19 está afectando el ingreso económico de muchas mujeres de Oaxaca, emprendedoras y artesanas que con sus manos elaboran finas artesanías, textiles y comida. Pensando en ellas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Economía, estamos impulsando la Expoferia de la Sororidad Virtual a través de la plataforma artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Allí encontrarás productos elaborados por mujeres artesanas de Oaxaca y productoras de todas las regiones del estado, y promovemos un comercio justo sin intermediarios. Hola, les saluda su amiga Erika Guadalupe Santiago Méndez desde la heroica villa de San Antonino Castillo Velázquez. Estamos conscientes que el distanciamiento social es necesario para frenar el coronavirus. Con tu apoyo lograremos salir juntas y juntos sin poner en riesgo el sustento de nuestras familias. Soy María, de Valle Nacional. Quiero invitarle a que compre nuestros productos en la tienda artesanasdeoaxaca.com. Tenemos productos muy bonitos que son elaborados por nuestras manos. Apóyanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Estela Escona López, soy originaria de Oaxaca de Juárez, y te invito a que participes y compres productos en línea elaborados de manera artesanal por nosotras. Desde que inició la pandemia, nuestras ventas han bajado. Ayúdanos a mejorar la situación. Gracias. Mi nombre es Edith, representante del grupo MEI en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. De oaxaqueña a oaxaqueñas, es tiempo de solidaridad para apoyarnos a todas y a todos para reactivar nuestra economía local. Hola, soy Griselda. Les saludo desde Oaxaca de Juárez. Así que ya lo sabes,
Si tienes un cumpleaños, aniversario o fecha especial, acuérdate de nosotras. Podemos ayudarte. En nuestra tienda puedes encontrar el regalo ideal. Soy Ciani de Oaxaca de Juárez. También vas a poder encontrar artículos para tu casa que harán de tu hogar un espacio más bello y acogedor. Mi nombre es María Soledad. Soy de la villa de San Blas Atempa. Nuestro producto lo encuentra en la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, una plataforma impulsada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Cuando vean nuestro producto, se van a enamorar. Como lo ha dicho siempre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, queremos ver más del mundo en Oaxaca y más de Oaxaca en el mundo. Por eso, visita artesanasdeoaxaca.com, un sitio de comercio justo digital, y deleítate con las maravillas hechas por manos de artesanas de Oaxaca. Apoya su economía y que sea para la recuperación económica post-pandemia. Bueno, ¿a poco no son maravillosas nuestras artesanas, nuestras creadoras que hacen con el corazón y además comparten los saberes, los conocimientos, el patrimonio cultural inmaterial del que forman parte? Muchas gracias, porque además también están innovando, entonces van a encontrar tanto piezas artesanales tradicionales como cosas innovadoras que ellas mismas están creando. Quiero leer algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook Live. Está conectada Lucero Morales, saludos, Fanny Rosas, Ángeles Domínguez Velasco, Ana Robles, un saludo. Ana, por cierto, hace un trabajo muy importante de atención a nuestro grupo focalizado de mujeres para violencia feminicida. Gracias a Ana Robles por todo tu trabajo. Está conectada Carmen Chagal desde Tehuantepec, Sol Avendaño, José Alfonso, Rosy Simón, muchas gracias que siempre te unes a nuestros lives. Gracias, Rosy. Vemos también a Selene Padilla, que nos felicita por estos proyectos en apoyo a las mujeres. Claro que sí, Selene, vamos a seguir haciendo más. Eduardo compartió un streaming. Gaby Santos, Gaby también trabaja en nuestra secretaría, muchas gracias. Patti Flores, Eneli Monterrubio, en fin, muchas personas que se han conectado el día de hoy para ver el lanzamiento de esta expoferia de la solidaridad virtual. ¿Y por qué le pusimos este nombre? Porque es que hacemos en la vida cotidiana, antes de la pandemia, estábamos haciendo muchas ferias de la solidaridad, pero presenciales, en kioscos, en plazas públicas, en zócalos, en las explanadas de la Secretaría de Administración, en fin. Y entonces por eso dijimos, vamos a llevar ahora este concepto, pero al mundo digital, al mundo virtual, y entonces toda feria, pues siempre hay una transacción económica y la manera de hacerla digitalmente, pues es teniendo ya una tienda digital que se llama artesanasdeoaxaca.com. Por favor, entren, ya está habilitada. Van a ver el talento de muchísimas artesanas. Pero hablando de talento, de artesanas y de artistas, quiero darle la bienvenida al video que nos mandó Fanny Leiva Cosío. Ella es becaria del Instituto de Cultura del Estado de Perm en Rusia y fue nombrada Revelación Nacional Operística Juvenil en el Palacio de Bellas Artes. Ella es una gran cantante operística y le agradecemos muchísimo la generosidad de que sea nuestra primera embajadora de la Feria de la Sororidad Virtual y nos va a compartir un bello mensaje, así como deleitarnos con su interpretación musical. Muchas gracias, Fanny. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Leiva, soprano y changemaker mexicana en The Kids' Rights, por ser nominada al Children's Peace Prize 2019. Esto es el Premio Nobel por la Paz de los Niños y Niñas, bajo la defensa de sus derechos. Deseo darles un mensaje de paz. Debido a la contingencia que estamos viviendo, los ingresos de nuestras mujeres artesanas oaxaqueñas han disminuido. Por lo tanto, su economía familiar se ha visto afectada y como consecuencia de esto afecta a nuestras niñas y niños. Es por ello que en apoyo a ellas, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, en conjunto con la Secretaría de Economía, desarrollaron una plataforma en línea para la comercialización de sus artesanías llamada artesanasdeoaxaca.com,
dentro de la Expoferia de la Sororidad, y se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo del presente año, bajo un horario de 10 a 11 de la mañana. Participarán más de 30 mujeres de todo el estado. La página llamada artesanasdeoaxaca.com estará disponible todos los días a cualquier hora, para que ustedes puedan realizar sus compras con un solo clic, todos los días. Yo como cantante y joven oaxaqueña, deseo agradecerte esta ayuda con lo que yo puedo darte. Mi canto por la paz. Con mucho cariño para ustedes, esta hermosa obra oaxaqueña, La Martiniana. Muchas gracias, Fanny Leiva, por tu talento, por tu generosidad y por tu sororidad.
Para quienes apenas están conectando, porque está aumentando el número de personas, quiero decirles que estamos en una transmisión en vivo en la Expo Feria de la Sororidad Virtual. ¿Qué es esto? Es una estrategia para explorar la manera de ayudar a artesanas que han perdido sus canales de venta normales en las ferias, en los puestos, en los mercados, y ayudarlas y acompañarlas en este trayecto para iniciar la venta a través de la vía digital. Por eso, con la ayuda de la Secretaría de Economía y con la también ayuda y generosidad de Mía Consulting, y se pudo hacer esta plataforma, esta tienda virtual que se llama www.artesanasdeoaxaca.com. Debo decirles que las artesanas que participaron fueron acercadas por las instancias municipales de las mujeres, algunas habían participado con algunos créditos a la palabra. Es un primer grupo y lo que queríamos era tener la posibilidad de tener un número manejable porque había que capacitarlas. Entonces, fue una capacitación intensiva de una semana en línea. Esto fue un reto porque algunas de ellas tienen una conectividad difícil en sus comunidades, pero lo logramos. Hubo esta capacitación que tuvo muchos componentes, desde los componentes financieros para revisar su estructura de costos, el tipo de productos que están ofreciendo, cuáles se venden más, cuáles menos, cómo tomar unas fotografías, cómo conectarse a la plataforma digital y toda la parte logística de cómo embalar sus productos y poderlos enviar. Porque hoy por hoy ya es posible en esta tienda virtual, artesanasdeoaxaca.com, que puedan comprar productos desde México y Estados Unidos y que puedan ser enviados. Quiero leer algunos de los comentarios que tenemos en el live. Ay, pero se me fueron, entonces... Perdón, algo pasó con mi live, ya saben cómo es la tecnología. Entonces, voy a esperarme a verlos en lo que me reconecto. Y mientras, voy a invitarles a que veamos ahora las historias de otras artesanas. Tres mujeres que con su trabajo plasman no solo belleza, sino creatividad y reflejan el profundo amor que sienten por sus respectivas regiones de Oaxaca. Porque en esta Expoferia de la Sororidad Virtual tenemos representación de todas las regiones de Oaxaca. Tenemos vestimenta inspirada en textiles tradicionales y bueno, quiero presentarles a tres artesanas que están participando ahora. Ellas son Heidi Nogales López de Oaxaca de Juárez, de Valles Centrales, con elaboración de juguetes de madera hechos y pintados a mano. Gisela García Cuevas de Huautla de Jiménez, la región de La Cañada, que elabora prendas con bordados de la región. Y María Santiago Martínez de Valle Nacional, de la región del Papaloapan, que elabora prendas en telar de cintura. Entonces, corre video. Hola, me llamo Heidi Nogales y soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Actualmente trabajo con mi esposo Ricardo y con mi hija Vida. Ahorita les presento, aquí está. Nuestra marca se llama Vida Creativa. Elaboramos juguetes de madera, juegos y decoración de forma artesanal. Nuestro proyecto nació hace un año y el punto es que les permita a los niños incentivar su imaginación, su creatividad a través de juego y que ellos mismos fabriquen sus propios mundos de ensueño. En la actualidad existen muchos juguetes que sobreestimulan los sentidos. En este caso, pues los niños ya saben jugar y lo que les damos son los personajes personalizados como los vidos que pueden ver allí. Podemos fabricar a sus papás, a familias, a sus mascotas, a oficios, como también figuras de madera como son los dinosaurios, alcancías, el juego de gato y productos dual que son como, tienen dos sentidos, esta casita y a la vez puede ser un esquinero. Esta casita para vidos y también es una silla. Todos nuestros productos son hechos en Oaxaca y pues base a esta contingencia nuestra tienda física está cerrada, pero seguimos trabajando y tenemos más tiempo para nuestros proyectos de forma para crear más producción y tener nuevas ideas.
pues les invitamos a consumir local y muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela García Cuevas, pertenezco al grupo artesanal Suaquele de la región Mazateca, Huautla de Jiménez. Somos un grupo representado por la profesora Eugenia Cuevas Pérez, en la cual nos dedicamos a la elaboración de diferentes prendas típicas como son blusas, batas, huipiles, camisas, rebozos, elaborados en cuadrillé y manta. Somos un grupo que llevamos aproximadamente 25 años elaborando estas prendas típicas con mucho amor y mucha dedicación. Los invitamos para que visiten nuestra página artesanasdeoaxaca.com, en el cual ustedes podrán encontrar diferentes artesanías de nuestro estado de Oaxaca. Estamos a sus órdenes al 951-127-1478. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Santiago Martínez, pertenezco a un grupo de mujeres artesanas de la región de la Chinantla, de San Juan Bautista Valle Nacional, donde nos dedicamos a la elaboración de blusas, huipiles, camisas, monederos, cenefas, todas elaboradas en tela recintura y etamina, donde nos dedicamos a la elaboración de nuestras prendas con mucha dedicación y paciencia desde hace 10 años. Los invito a que nos visiten en nuestra página artesanasdeoaxaca.com, donde encontrarán artesanías de nuestro bello estado de Oaxaca. Para cualquier información, favor de comunicarse al 283-102-2410. Gracias. Gracias. Pues como ven, son maravillosas, la verdad, nuestras artesanas. ¿Qué más quisiéramos que poder tenerlas a todas en esta plataforma virtual? Pero bueno, también hay limitaciones, digamos, logísticas, limitaciones de los servidores y varias cosas. Debo decirles que esto es posible también gracias a la generosidad de una consultoría que donó todos estos recursos, donó la capacitación, donó las fotografías para tomarles a los productos de las artesanas. Entonces, es mucho amor lo que tenemos hoy aquí y como nos están platicando varias personas en el Facebook Live, que apenas me acabo de reconectar, dicen, es muy importante impulsar la economía de las artesanas oaxaqueñas, acercándolas a las tecnologías y al e-commerce. Recordemos que la autonomía económica es uno de los factores que ayudan a romper el círculo de la violencia. Sin duda, si queremos romper el círculo de la violencia y sabemos que la violencia contra las mujeres y la violencia familiar ha aumentado durante la pandemia, necesitamos ayudar a las mujeres a que tengan economía y autonomía económica. Es muy importante. Gaby Santos dice, excelente iniciativa de reactivación económica para las mujeres emprendedoras y artesanas. Lucero Morales nos dice, enhorabuena, la pandemia nos hace resilientes. Sin duda, es una de las enseñanzas de esta pandemia. Nos obligó a hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Saludos de Rosy Tejedora, que sé que es Rosy Simón. Gracias. Ro Antonieta, maestra, ojalá tenga un proyecto para reactivar la economía de muchas mujeres que no tienen trabajo formal. Hay que reactivar la economía en nuestras colonias, nuestros barrios, nuestras comunidades, sin duda. ¿Y sabes qué, Antonieta? Lo tenemos que hacer, pero entre todas y todos. La secretaría es la más chiquita secretaría de todo el gabinete, pero estamos por eso colaborando con otras instancias. Está aquí la Secretaría de Economía, tenemos que trabajar con el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, que mañana estará presente en el live que tendremos el día de mañana sábado. Tendremos que trabajar con cada uno de los municipios, porque las mujeres viven en municipios, y allí con sus autoridades municipales de cerca tenemos que hacer la reactivación económica. Miel Mía de Oaxaca nos dice y nos recuerda, consume local, felicitaciones. Mariana Aragón, gracias Fanny por compartir tu hermosa voz con todas nosotras y todos nosotros en solidaridad con las artesanas oaxaqueñas. Por supuesto, Fanny, fue un deleite escucharte. Mini Brilli nos felicita por la gran iniciativa. Gracias. Hoy nos recuerda también Aurora Antonieta que la primera en realizar una feria de sororidad fue Noemí Agapito, hoy asesora de la regidora Miriam. Honor a quien honor merece. Por supuesto que sí, un saludo para Noemí Agapito. Gregorio dice, gracias por las
por la iniciativa, Rocío Galván, que siempre pues nos reconoce que estamos procurando atender las necesidades de las oaxaqueñas, Mari Leiva, Selene Padilla, Anne Robles, tenemos más mensajes, desde Jaimes, Angélica Vilés, la subsecretaria Angélica. Déjenme decirles que fue el equipo de la subsecretaria Angélica Vilés quien la verdad se la rifó. Pasaron varias noches sin dormir haciendo este trabajo en conjunto con Mía Consulting y con la Secretaría de Economía. Una mención especial quisiera hacer también para la subsecretaria Jocabet Betanzos, quien fue quien nos acercó a esta consultoría de Mía Consulting, que no conocíamos y que pues resultó, la verdad, una gran iniciativa. Entonces, bueno, vamos al siguiente momento de este live. Sabemos la importancia que representa la capacitación y es por eso que en coordinación con la Secretaría de Economía te dejamos la participación de una consultora experta en temas de marketing, quien nos impartirá en 5 minutos 5 herramientas para vender más rápido por internet. Creo que esto puede ser útil no nada más para las artesanas, sino para todas las personas que nos están viendo. Le agradecemos a la Secretaría de Economía y a Ana Espinosa, quien es licenciada en comunicación y consultora en marketing, egresada de la Universidad Anáhuac de Oaxaca y que es experta en temas de planeación estratégica, modelos de gestión, certificada por la OIT y con experiencia de 6 años. Actualmente colabora también con Mía Consulting en el área de marketing estratégico y digital. Pues corre video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en esta capacitación que nos ofrece la licenciada Ana Espinosa. Muchísimas gracias por tu participación. Adelante, queremos escuchar las 5 herramientas que nos vas a ofrecer en este día, durante esta Feria de la Sororidad Virtual que estamos realizando en conjunto con la Secretaría de Economía y, por supuesto, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. ¿Me pueden bien escuchar bien ahí? ¿Te escuchamos? Perfecto, pues mira, gracias por la oportunidad. Vamos a hablar brevemente de estas 5 herramientas. Como manera introductoria, sabemos que, bueno, ahorita México forma parte de los 10 principales países de comercio electrónico. Esto ya quiere decir que el comercio electrónico, vender de manera digital, ya pasó de ser una opción, ahorita ya es una necesidad. Quisiera compartir mi pantalla, si no les importa, ¿puedo hacerlo? Hola, hola. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a ciertas herramientas. Vamos a hablar de 5. En este caso va a ser Facebook, va a ser Instagram, página web, email marketing y Google Keywords. ¿Qué queremos entender con esto? Que no solamente somos no solamente es cargar un catálogo virtual con un carrito de compras, sino tener una estrategia al interior, de manera digital, de manera estratégica y también logística. ¿Esto qué quiere decir? Que sí queremos vender dentro de cualquiera de estas herramientas, sin embargo, sí debemos crearnos objetivos desde un inicio para poder alcanzarlos y posteriormente para que una vez que el usuario haga clic en alguna compra de estas herramientas, sí podamos tener la facilidad de tener el envío y con una promesa de entrega, ¿no? En cantidad y en tiempos acordados. Bien, ahora, ¿cuáles son estas herramientas? Son Facebook en especial. Iniciamos con esta, ¿por qué? Porque nos introduce a lo que es el comercio electrónico. Facebook ya nos permite crear una tienda en línea gratis con campañas publicitarias segmentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos dirigir nuestros anuncios, nuestros productos a personas que estén interesadas. ¿De qué manera? De la manera más segmentada posible. Edad, mujeres, hombres, educación, intereses, ¿no? Esto nos permite medir a su vez los resultados que tenemos con estas campañas y tomar acciones en base a los indicadores que nos habíamos planteado. Otra cosa es la estrategia de contenidos y personalidad de marca. Sí debemos darle cierto feeling a la marca de parte de nosotros como negocio para poder interactuar con cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Estas campañas publicitarias, les cuento así rápido de lo que ha avanzado. Anteriormente podíamos gastar 10 pesos en Facebook de manera diaria, era lo mínimo que pedía,
y ahorita actualmente nos pide un mínimo de 24 pesos, es decir, antes nos alcanzaba para 100 pesos para 10 días, ahorita nos alcanza para 4. Es más o menos un referente para que ustedes vean el alcance que ha tenido Facebook en este tema de comercio electrónico. Pasando a la siguiente, que es Instagram. Instagram es una herramienta también con enfoque global, sin embargo, sí nos ataca más por la manera visual, ¿no? En fotos y en video. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, podemos como tres puntos señalar de Instagram importantes, que podemos hacer marketing de contenidos, que es crear nuevamente publicaciones bajo fotos o videos que sean atractivos y que vayan de la mano con los objetivos que nos habíamos planteado. Crear también una tienda en línea con etiqueta de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que también como Facebook nos permite subir nuestros productos, subir nuestros servicios, ya sean físicos o digitales, a nuestra tienda en línea en Instagram, con una foto, un precio, descripción. Además de poder poner el link de compra dentro de nuestra descripción. También podemos hacer anuncios segmentados, igual que en Facebook, lo más detallado posible, ubicación geográfica, no podemos en intereses, en edades, en rango de zonas geográficas, etcétera. Y también tenemos aquí la opción, que ahorita ya está como estrategia global, contar con los influencers, ¿no? Estas son personas que van de acuerdo a nuestro perfil de marca y que podemos también adaptarnos a ellos para que haya una recomendación de nuestro producto, ¿no? Entonces, estos son tres puntos que se pueden tener en cuenta para poder implementar Instagram. Para estas dos herramientas, nosotros sí consideramos crear un calendario editorial para que nos ayude a planear y ahorrar tiempo. Esto nos ayuda también a percibir, bueno, adelantarnos un poquito más a lo que es las temporadas, ofertas, promociones, es como más la antelación para poder ejecutar bien cada una de estas herramientas. Las otras tres son página web, Google Keywords y Mail Marketing, que van muy de la mano, les explico por qué rapidísimo. En la página web tiene que haber un aspecto visual atractivo y rápido. Sí debe haber un catálogo de precios visible. Y además de esto, nos da la oportunidad de poder crear un blog para generar interés. Además de nosotros poder contar con nuestro catálogo de productos y de servicios, podemos platicar con el usuario mediante otros intereses. Sí sabemos que nuestro producto pueden ser bolsas, pueden ser zapatos, puede ser gastronomía, puede ser otro tipo de giro. Sin embargo, hay motivos que a los usuarios les motivan para poder comprar estos productos. En el blog nosotros tratamos de más o menos como acercarnos hacia ese cliente mediante estos temas de interés, no solamente que lo atacamos por comprar. No sé si me voy explicando. Y bueno, la intención es que sí se tenga un dominio propio para que nosotros creamos profesionalidad y, bueno, proyectemos confiabilidad hacia el cliente. De ahí nos vamos a Google Keywords, que va de la mano con página web. Si ya tuvimos una respuesta positiva en nuestra tienda en línea, en Facebook y en Instagram, es considerable tener un sitio web para que entonces nosotros a través de Google Keywords, que también es gratuito para poder utilizarlo, busquemos las palabras clave de cómo nos está buscando nuestro cliente. Si nosotros somos negocios que estamos vendiendo bolsas, por poner un ejemplo, podemos catalogar o ir analizando cada una de las palabras que utilizamos en nuestro sitio web para poder nosotros tener las primeras posiciones dentro de Google, ¿no? Entonces, para esto nos ayuda Google Keywords, para incluir estas palabras en nuestro sitio web, investigar cómo nos está viendo el cliente, qué es lo que está buscando y obviamente impactar con ellos de la mejor manera. Google tiene un nivel de interpretación increíble mediante algoritmos, que dos cambios en palabras bajo títulos muy simples podemos hacer la diferencia entre aparecer en la página 3 y aparecer en la página 1. Y nos vamos a la siguiente y última herramienta, que es el email marketing. Es una relación con el cliente confiable y comprometedora. Digamos que ya nos compró el cliente, ya nos buscó en redes sociales, ya tiene una experiencia de compra. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos ciertos datos de ellos. Podemos atacar a este cliente que ya se interesó en nosotros y que obviamente va a ser un cliente que ya nos va a recomendar, ¿no? Entonces, el email marketing, muchos negocios lo toman como secundario, pero sí es una herramienta importante para poder fortalecer esta relación con el cliente que llevamos ya trabajada desde redes sociales hasta email marketing.
Entonces podemos ir escalonando en cada una de estas herramientas. Podemos profundizar miles de cosas en cada una de estas herramientas. Ahorita fue platicarse de manera breve y que nosotros como consultoría recomendamos a los negocios pequeños o medianos que se puedan utilizar e implementar dentro de sus negocios para que, pues obviamente, a fin de que crezca y que vayan invirtiendo desde los servicios gratuitos que cada una de estas ofrecen hasta los servicios pagados, que bueno, puede ser una inversión considerable o muy mínima. ¿Qué buscamos con el cliente? Que esté solo a un clic de comprar, ¿no? Entonces tiene que haber información muy breve, muy digerida, muy rápida, el sitio web tiene que ser muy veloz, debe de haber respuesta inmediata de parte de nosotros como negocio en el tema de comercio electrónico y además detrás de todo esto debe haber una logística comercial importante, ¿no? Una vez que ya nos dio clic el usuario o el cliente en la compra, sí debemos tener detrás de todo esto un envío y una promesa de entrega, que se entregue en el tiempo que acordaste y en las cantidades que el cliente pidió. Entonces, bueno, esto fue un poquito hablar de las herramientas de venta en el comercio electrónico. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ir un pasito adelante y más en estos tiempos de crisis. Y bueno, yo creo que ahondar en cada una de estas puedes hacerlo de la mano con algunos blogs que hay en línea, también de la mano de algunas consultorías como nosotros, para poder incrementar y llevar a tu negocio al siguiente nivel. Bueno, muchísimas gracias, querida Ana Espinosa, por darnos estos consejos. Es bien importante en esta época que aprendamos y queremos vender en línea. Y bueno, una capacitación así, pero completa, fue la que le dimos a este grupo de artesanas. Como les decía, son 35 proyectos artesanales, no son 35 artesanas como tal, porque en varios de estos proyectos trabajan varias artesanas en conjunto. Quisiera hablar también de un tema que es bien importante. ¿Cómo son hoy las afectaciones? ¿Cómo ha afectado la economía de las mujeres la pandemia del COVID-19? Voy a pedirles que pongan una presentación para que la compartan en la pantalla, por favor. La contingencia de COVID-19 y sus medidas de prevención, como la sana distancia, pues por lógica son muy importantes, las tenemos que cumplir, pero también han frenado la actividad económica y social de los países, con afectaciones diferenciadas para las mujeres y los hombres, porque ha agudizado algunas desigualdades. Aunado a una mayor carga en las tareas domésticas que ya tenemos las mujeres, y a que el confinamiento ha encerrado a muchas mujeres, lamentablemente, con sus agresores, las mujeres parten ya de una situación de desigualdad laboral muchas veces en el mercado laboral, por lo que la contingencia ha puesto en riesgo la fuente de ingreso de muchas de ellas. ¿Por qué decimos que han sido las más afectadas? Vean algunos números. En América Latina, 126 millones de mujeres viven del comercio informal. En México, la tasa de informalidad se acerca al 60%, igual en Oaxaca es un poco más alta. Las mujeres representan el 58% de la fuerza laboral de compras minoristas, por lo que el confinamiento les ha impedido trabajar. O sea, la mayor parte de las mujeres no tienen grandes empresas, sino que dependen de su sustento diario, de sus ventas diarias. En México, las mujeres hacen 76.4% del total de las labores domésticas y de cuidados. Aquí es bien importante decir que tenemos que repartirnos más equitativamente las tareas de cuidados y las tareas domésticas si queremos tener no solo una sociedad más igualitaria, sino una sociedad donde haya menos violencia. Y el 60% en servicios de hospedaje y preparación de alimentos también son acciones que normalmente hacen las mujeres y son los sectores más severamente golpeados. En Oaxaca, el sector de artesanías es uno de los más afectados. México es el tercer lugar mundial en elaboración de artesanías, de las 12 millones de personas que se calcula se dedican a elaborarlas de manera cotidiana. 8 millones son mujeres. Oaxaca es uno de los estados de la República donde este porcentaje es más alto. Se estima que existen 80 mil personas dedicadas a la artesanía de las 8 regiones, de las cuales un porcentaje mayor, mucho mayor de la mitad, son mujeres. Detrás de una pieza artesanal existe el trabajo de las mujeres y de sus familias que dependen económicamente de su venta para subsistir. Y como decíamos, COVID-19 está afectando el ingreso de mujeres oaxaqueñas, productoras y artesanas. Ante ello, y el encarecimiento de las materias primas, como se ve en el cuadro, la gente no sale, entonces ellas no venden.
la elaboración de sus productos disminuye también debido a que están cerradas las tiendas donde compran materiales. Su venta está ligada directamente al turismo, cuando menos en Oaxaca, que hoy está paralizado, y todo esto ha generado una situación de incertidumbre. ¿Pero qué pensamos? Que detrás de la crisis tenemos que tener una oportunidad. La pandemia ha hecho inminente plantear nuevas estrategias y canales de comercialización, haciendo uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales para poder acceder a mercados diferentes, vender afuera, más de Oaxaca en el mundo, como decimos, y acceder a mercados regionales, nacionales e internacionales. Y con esta plataforma de artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, las artesanas no solo podrán hacerle frente a la contingencia, sino ampliar sus horizontes aún en un periodo posterior para que de esta crisis salgan fortalecidas. Bueno, entonces, ante este panorama que fue el que nos orilló a pensar cómo podíamos hacerle en nuestra escala, en nuestras posibilidades como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, entonces nos dimos a la tarea de platicar con la Secretaría de Economía y la secretaria Jocabet Betanzos nos presentó con Karima Acevedo, a quien tenemos hoy. Muchísimas gracias en vivo, con toda la sana distancia. Quiero agradecerte mucho, Karim, que tú y tu grupo Mía Consulting pues fueron pilares fundamentales para que pudiéramos hacer este proyecto. Karim tiene una consultoría que la verdad nos ha dejado sumamente impresionadas porque lo han hecho de una forma no nada más muy profesional, sino además muy generosa. Mía Consulting, bueno, ya tú les platicarás, me gustaría que les platicaras un poquito a las personas, en el ánimo de transparencia, cómo fue este proceso que gestamos hace menos de 3 semanas, como 2 semanas y media. Tienes la voz, gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Bueno, pues fue una experiencia muy grata, primero el hecho de trabajar con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Yo le platicaba en un primer acercamiento que el hecho de generar una tienda en línea, una plataforma virtual de compras y sobre todo de logística por el tema de la promesa de entrega, se tenía que dar por lo menos en 3 meses, ¿no? Entonces, aquí el reto era cómo activamos algo muy rápido en menos de 3 semanas, porque era un tiempo que nos fijamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día con la plataforma? Prácticamente fue lanzar no solamente la página web que ustedes van a ver, el carrito de compras, sino atrás de eso hay trabajo previo con las artesanas. Para un proceso de digitalización o de transformación digital es muy importante que iniciemos con una evaluación. De hecho, en el proceso que nosotros iniciamos, lo primero que hicimos fue evaluar a las artesanas. Este grupo de 40 artesanas que se dio en un primer momento y que de ahí con evaluación fuimos identificando ciertos potenciales. Primero era saber, ¿tienen internet en sus comunidades? ¿Tienen una computadora? ¿Tienen un teléfono inteligente? ¿O de qué manera vamos a poder estar haciendo una de las partes más importantes de la transformación digital, que es la comunicación y la colaboración, ¿no? Entonces, iniciamos con esto, nos dimos cuenta que la mayor parte de personas utiliza el WhatsApp como medio de contacto, pero que también el correo electrónico en la parte de habilidades digitales es sumamente importante, ¿no? Y justo por eso, en la segunda fase de este proyecto iniciamos con una capacitación. De hecho, tuvimos 3 días de capacitación virtual y que esta es una parte muy importante que me gustaría recalcar. Para entrar a un proceso como este, siempre es muy importante que las personas que están detrás estén bien capacitadas. Hoy la crisis nos está permitiendo llegar a cualquier comunidad, simplemente con que la persona tenga un teléfono inteligente, se conecta a una sala virtual de capacitación y empezamos la capacitación. Después de 3 días tenemos 40 artesanas altamente calificadas para empezar con este proceso, ¿no? Esos fueron los 2 pasos primeros para este proyecto que estamos lanzando. Y platícame de esta experiencia de convivir con las artesanas tanto tiempo, de recibir sus fotos. Me acuerdo que, porque estuve yo participando en las capacitaciones siempre que pude, te hacían preguntas de distintos tipos. Algunas de ellas, por ejemplo, decían, pues yo calculo mi precio al tanteo. Correcto. Y entonces, ¿qué les tuviste que explicar, bueno, tú y tus expertos, en torno a esto de por qué no pueden seguir calculando sus precios al tanteo? Eso es muy importante porque estamos acostumbrados al comercio tradicional, en el cual en el comercio tradicional necesitamos fijar un precio en el cual vamos negociando con el comprador de frente. Sin embargo, todo negocio es importante que tengamos muy articulado la estructura de costos, es decir, que consideremos todos los costos, incluso aquellos que pueden estar ocultos, rentas, luz, sus propios sueldos y obviamente un margen de utilidad adecuado, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para ellas. Eso fue lo primero también que hicimos dentro de este proceso de capacitación, porque yo, desde la perspectiva que tenemos dentro de Mía Consulting,
lo que vemos es que el producto oaxaqueño, la artesanía oaxaqueña, cada una de las piezas, el valor que ellas generan en el mercado está muy por debajo del costo real de producción que tiene esta pieza, ¿no? Entonces, ese fue también uno de los grandes retos, cómo pasar de este mercado local, de este mercado proximal, de cara a cara, a un mercado en el que necesitas fijar todos los costos y no puedes generar un problema hacia tu negocio, ¿no? Hacia tu taller. Entonces, exacto. Esa fue una parte importante. Entonces, que supieran, por ejemplo, esta es una miel de flor de mango de una artesana que se llama Griselda Estrada López, una productora más bien, y entonces sí tuvimos que decirle, a ver, revisa que estés considerando todos los costos asociados a la producción de la miel, el envasamiento, el cuánto tiempo permanece en tu estantería este producto, porque el costo no es igual si lo vendes el primer día a si lo vendes después de 3 meses de haberlo producido. Entonces, este tipo de capacitaciones son importantes y lo comento porque muchas artesanas nos están escribiendo al inbox, nos están mandando mensajes que quisieran participar y por supuesto que nosotras queremos que participen. Esta es una primera etapa y vamos a ir ampliándola poco a poco hasta hacerla autosustentable, porque el objetivo efectivamente es que ellas puedan vivir del producto de su trabajo, que es un trabajo maravilloso, y que no se limiten solamente a la venta en la calle, en el mercado, en los mercados de artesanías, en las expoferias, como las que organizamos nosotras, las que organiza la Secretaría de Bienestar, o las que organiza el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, que son hermosas, y cuando uno está, por ejemplo, visitando Oaxaca, eres un turista, pues te encanta ir a estos mercados, a estas ferias de artesanías, y comprar en vivo. Pero también es importante que se abra el mercado para todas estas personas que no están viniendo a Oaxaca y que de todas formas quisieran tener un producto. Y eso es muy importante porque eso también es uno de los grandes objetivos de este proyecto. ¿Cómo le hacemos para que un producto oaxaqueño llegue a la casa de una persona? O sea, al final, con esta frase, ¿no?, de llevar más Oaxaca a todo el mundo, la mejor forma en la que lo podemos ejemplificar es precisamente que llegue un camión de entregas y que cuando tú abras esa caja, esa magia de Oaxaca esté contenida en esa caja de cartón que vas a abrir, ¿no? Entonces, eso también es uno de los grandes objetivos de este proyecto, justo hacer llegar esos productos oaxaqueños hechos con el corazón a la casa de personas que no sabemos en dónde están ahorita, ¿no? Pero que esperemos que estén por todas partes del mundo. Bueno, pues con esto estamos dando finalización a esta primer Facebook Live de la Expoferia de Sororidad Virtual. Recuerden que estaremos los 3 días, hoy 15 de mayo, mañana 16 de mayo y domingo 17 de mayo a las 10 de la mañana, de 10 a 11, por favor, conéctense en el Facebook Live. Vamos a tener algunas sorpresas y pues siempre la idea es que apoyemos la economía de estas artesanas y de todas las artesanas de Oaxaca. Esta es nuestra aportación, nuestro granito de arena. Sabemos que hay muchísimo más que se tiene que hacer. Vamos a poner también, me dijiste, en el portal de artesanas.com, un formulario para que las que son artesanas y quisieran participar después en el proyecto puedan contestar un cuestionario a ver si tienen las características básicas que les podrían permitir participar y que poco a poco pudiéramos ir ampliando este proyecto. Sí, esta es una primera fase que nos va a servir para empezar a identificar todos esos retos que tenemos por delante y justo en la página de artesanasdeoaxaca.com, en la parte de abajo, ustedes van a poder ver un formulario. De hecho, estamos activando esos formularios para que podamos contactarnos con ustedes o ustedes se puedan contactar con nosotros de una manera más práctica y podamos sumarlas a este proyecto. Aquí el tema es empezar a avanzar, crecer y pues transformar esta crisis en una gran oportunidad. Así sea. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado esta mañana. Gracias por entrar a la plataforma virtual de Comercio Justo Digital artesanasdeoaxaca.com. Por favor, compren. Sabemos que para algunos hoy es la posibilidad de recibir el pago inclusive de una parte de su aguinaldo, así que claro, no se gasten todo, pero una partecita, ¿por qué no se la gastan en artesanasdeoaxaca.com? Muchas gracias. Gracias, Karim. Muchísimas gracias. Hasta luego. La contingencia derivada de la pandemia por el COVID-19 está afectando el ingreso económico de muchas mujeres de Oaxaca, emprendedoras y artesanas que con sus manos elaboran finas artesanías, textiles y comida.
Pensando en ellas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Economía, estamos impulsando la Expoferia de la Sororidad Virtual a través de la plataforma artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Allí encontrarás productos elaborados por mujeres artesanas de Oaxaca y productoras de todas las regiones del estado, y promovemos un comercio justo sin intermediarios. Hola, les saluda su amiga Erika Guadalupe Santiago Méndez desde la heroica villa de San Antonino Castillo Velasco. Estamos conscientes que el distanciamiento social es necesario para frenar el coronavirus. Con tu apoyo lograremos salir juntas y juntos sin poner en riesgo el sustento de nuestras familias. Soy María, de Valle Nacional. Quiero invitarle a que compre nuestros productos en la tienda artesanasdeoaxaca.com. Tenemos productos muy bonitos que son elaborados por nuestras manos. Apóyanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Estela Escona López, soy originaria de Oaxaca de Juárez y te invito a que participes y compres productos en línea elaborados de manera artesanal por nosotras. Desde que inició la pandemia, nuestras ventas han bajado. Ayúdanos a mejorar la situación. Gracias. Mi nombre es Edith, representante del grupo MEI en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. De oaxaqueña a oaxaqueñas, es tiempo de solidaridad para apoyarnos a todas y a todos para reactivar nuestra economía local. Hola, soy Griselda. Les saludo desde Oaxaca de Juárez. Así que ya lo sabes, si tienes un cumpleaños, aniversario o fecha especial, acuérdate de nosotras. Podemos ayudarte. En nuestra tienda puedes encontrar el regalo ideal. Soy Ciani de Oaxaca de Juárez. También vas a poder encontrar artículos para tu casa que harán de tu hogar un espacio más bello y acogedor. Mi nombre es María Soledad, soy de la villa de San Blas Atempa. Nuestro producto lo encuentra en la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, una plataforma impulsada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Cuando vean nuestro producto, se van a enamorar. Como lo ha dicho siempre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, queremos ver más del mundo en Oaxaca y más de Oaxaca en el mundo. Por eso, visita artesanasdeoaxaca.com, un sitio de comercio justo digital, y deleítate con las maravillas hechas por manos de artesanas de Oaxaca. Apoya su economía y que sea para la recuperación económica post-pandemia.